Le presento un saludo muy especial. ¿Cómo se encuentra? Soy Delson Dani Morales. Anhela que el mundo cambie. Leo en el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Un niño tenía un rompecabezas que por un lado poseía un mapa del mundo y por el otro la figura de un hombre. La mamá le dijo al niño que tratara de armarlo y al poco tiempo el pequeño ya lo había resuelto. La mamá estaba sorprendida de ver cómo el niño tan pequeño sabía tanto de geografía. Entonces ella le preguntó, «¿Pero cómo lo lograste?» «Es que armé el otro lado primero», respondió el niño. Cuando el hombre quedó bien formado, entonces el mundo quedó bien. ¿Cuán cierto es esto? Nunca vamos a componer este mundo hasta que tengamos al hombre correcto, es decir, el Señor Jesucristo. Todos anhelamos que cese la corrupción, que la congestión del tránsito mejore, que el empleo aumente, que disminuya la criminalidad, que aminoren los divorcios, que no haya niños mendigando en las calles, que nuestros jóvenes no sean consumidos por los vicios. Todos estos males y muchos más queremos que sean erradicados de nuestra sociedad, pero el problema es que buscamos la solución con métodos incorrectos. El mundo jamás cambiará si el corazón del hombre no es regenerado. Cambia el corazón del hombre y el mundo cambia. Ah, y para tenerlo en cuenta, la religión no puede cambiar el corazón del hombre y su manera de actuar. Solo Jesús, el Salvador del mundo, es quien transforma al hombre. Nadie más lo puede hacer. ¿Se siente confundido por las cosas en su mundo? Entréguese a Jesús. El cambio empieza por usted.